Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy, bueno, ya es fin de semana por fin, muy contentos, muy felices de estar con ustedes transmitiendo completamente en vivo aquí esto que se llama En Shock en Productora 69 en Jorgito Carvajal y en Papel Rayó. Bienvenidos sean y bienvenidas sean todas hermanas con salsa, ya estamos listísimos para el fin de semana. Así que bueno, así comenzamos esto que se llama En Shock y por supuesto acompañado de Felipe Cruz, el Philip. Philip, ¿cómo estás? Hola, mi George, qué gusto saludarte. Y claro que vienes en perra, mira, nada más con tu tu chamarrita que está rota, diluida, mordida por el roque. Mordida por la rata. Por el roque, ¿será? Oigan, gracias por acompañarnos, sean todos ustedes bienvenidos a disfrutar el fin de semana, mi George. Mira, bien merecido que lo tenemos. Solamente queremos recordarle algo. Hoy en la noche, a las 12 de la noche, como ustedes saben, pues se dan normalmente, habitualmente, las mañanitas a la Virgen. En otros años, mi George, caramba, es una verbena y una fiesta tremenda. Por favor, hoy no lo hagan. Solamente un año y créanme que en la deidad que ustedes crean, ¿no? En este caso, a la Virgen, se los va a agradecer. De verdad que sí, si se cuidan, si se quedan en su casita, la cosa está que arde. Así es que es mejor que desde sus rincones. Por favor, desde ahí hagan lo que tengan que hacer, pero miren, desde ahí pueden cantar las mañanitas, no tienen que salir, por favor. Claro, y George, si cantan la Guadalupana, por favor, no lo hagan como Itati, de ahí en fuera todo lo que quieran, no pasa absolutamente nada. Oigan, gracias por acompañarnos, bienvenidos, y recuerden que tenemos regalitos próximo 18 de diciembre. Vamos dentro a estar de 8 días, en una semana. Ay, Dios mío. Philip. Cada vez tenemos menos tiempo, pero ustedes tienen todavía oportunidad tanto para realizar donativos a través de 5 canales, Jorgito Carvajal, Productora 69, Papel Rayo, el Philip y el Alarido. 5 canales. Ahí cualquier donativo que ustedes den van a participar. También recuerden utilizar el hashtag, así como está apareciendo ahorita aquí abajo. Bueno, ahorita lo van a poner. El me quedé en shock. Fíjense cómo se escribe para que ustedes lo escriban igualito y ahí es como pueden participar. ¿Dónde tienen que escribir me quedé en shock? En cualquier red social. Ustedes van a hacer algún comentario, van a postear algo en Facebook, en Twitter, en Instagram, utilicen el hashtag y ya luego pongan su mensajito y van a ver cómo eso también les va a dar posibilidades para ganar uno de los regalos que tenemos para ustedes. ¿Qué son? Miren. ¿Qué? 2 teléfonos celulares iPhone. No son cualquier. Pues sí son baratijas, pero no tan baratijas. Y también, mi George, tenemos. Miren, uno es como este exactamente. Fíjate nada más, fíjate nada más. Ay, Dios mío. Y el otro. De 3 camaritas. De 3 camaritas. Y mira nada más qué padres fotos toma. Y el otro es el 10, pero mira, George, es el 10 que casi es el 11. La verdad es que está muy, muy, muy completo. Ahora 10, casi 11. Oye, pero aparte de capacidad, mira, ¿cuándo se lo van a acabar, George? Nunca. Todo lo necesario para que nunca te falte nada. Nada, millonada, y van a poder hacer sus OnlyFans, todo lo que quieran, ahí lo van a poder realizar. Y también tenemos una MacBook Air. Así es que. Así, muy... ay, no, te queda cada vez más bonito tu English, Philip. No, pero espérate, ¿sabes qué? Estoy pensando en que al ratito me van a contratar para anunciar la marca, George. Porque como lo hago tan bien, no lo dudes, no lo dudes. Ah, sí, a ver, otra vez. MacBook Air. Ahí está, ya ves. Así es que bueno, pues aquí arrancamos esto que es En Shock. Sean todos ustedes bienvenidos, fin de semana, y a pasarla a gusto. Exactamente, hermanitas. Bueno, recuerden el hashtag, me quedé en shock, ¿ok? Oigan, hoy quiero agradecer primeramente a, mira, Philip, Julia Ivette León Guayichico, Julia Ivette León Guayichico. Nos mandó un donativo por PayPal y dice, sigan adelante ustedes, son el futuro de la farándula, bendiciones. Muchas gracias, Julia, te mandamos, o Julia, muchos besitos, te mandamos, Julia. Gracias. Y también nos mandó un donativo por PayPal, Jolinska, L. Jolinska se llama aquí, ¿no? Y dice, fíjate nomás lo que dice, saludos desde Berkshire, Reino Unido, wow. Hasta allá, donde está la reina. Los amo, me encanta el programa, espero que cuando vengan a Londres los vea. Sí, hermanita, muchas gracias, esperemos que pronto ya podamos ir, pronto ya podamos volver a la normalidad, porque esto está muy, muy feo y muy canijo,
Pero bueno, mientras sigamos con vida ya es ganancia, hermanitas, porque la cosa está bien fea. Oye, así George, que bueno. ¿Puedo decir algo antes de que continuemos? Sí. Fíjate, tú recordarás que en el mes de febrero, si no mal recuerdo, de este año fuimos a Francia. Estuvimos por allá festejando, obviamente, pues, los 3 años del programa de Shock. Recordarás también que nos escribe una de las chicas que nos siguen de allá, se llama Relato de una perra, ¿te acuerdas? Ah, sí, para y ir, que vive en Londres, ¿no? Sí, mi George. Pues hoy, híjole, quiero mandarle un beso y un saludo hasta el cielo, mi George. Fíjate que nos comentaron que desafortunadamente ya no está con nosotros. Relato de una perra. Ay, quedamos, no me digas. Sí, nos quedamos con las ganas de conocerla, de verla, de abrazarla. Y nos ella tenía... íbamos a ver en Londres, hermana. Ya, sí. ya se lo había, se había puesto de acuerdo el Philip con ella a través del mail. De correo. Y resulta con que ya no pudimos ir para Londres por todo el relajo. ¿Qué fue lo que hubo? Había mal tiempo, George. Ahí el... había mal tiempo y ya ves que se va el subterráneo. Ah, porque... Ajá. Pero fue algo... No me acuerdo. ¿No te acuerdas que era una tormenta que incluso el día que fuimos a Disney, de allá de París, ¿no te acuerdas cómo estaba el aeronazo y todo? Nos sacaron de Disney. Sí. Entonces... Acuérdate. Como estaba el mal tiempo, cerraron el puerto y ya no pudimos llegar. Nos quedamos con las ganas de ver el Relato de una perra y me escribieron. Ay, hermana, descansa en paz, hermanita. Pásala bonito donde quiera que estés. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, hermanita. Descansa en paz. Ay, no, qué horrible. Qué cosas más feas. Oigan, bueno, pues vamos a continuar y resulta que justamente, Philip, dices que hoy se llevan a cabo pues las mañanitas de la Virgen de Guadalupe. Y resulta que ya ves que cada televisora va a tener su transmisión especial. Hizo su grabación y todo lo que tú quieras, ¿no? Está bien. Bueno, que los peores imagen televisión, ¿eh? Tener a Carlos Arenas cantando. No, es, ni le pongan, hermanitas, ni pierdan el tiempo, no. ¿Qué corajes van a hacer? Eso ya es burla. Pero bueno, pero por otro lado, yo creo que lo mejorcito pues va a estar en Televisa, porque por lo menos tienen a Lucero, a Emanuel, a no sé quién más, me imagino que Doña María Victoria, ¿no? Como siempre, que siempre ha estado con Televisa, yo creo que también va a ir, no sé quién más vaya. Pero el caso es de que en Televisión Azteca va a ir Aida Cuevas, ¿no? Aida Cuevas va a conducir que Erika Buenfil y no sé qué tanta cosa van a hacer. Bueno, pues resulta, Philip, que fíjate nomás el tremendo escándalo que surge ayer, que resulta que ves que desde cuando comentamos que Aida Cuevas salió un día en los juzgados y dijo, ya perdono a mi hermano, ¿sí? No quiero más problemas, que le vaya bien, que no hable de mí, que se olvide de mí, punto. ¿No? Bueno, que todos dijimos, ay, qué raro, qué señora tan, qué cambio tan drástico, ¿no? Qué señora tan rara. Y que aparte, George, Carlos Cuevas no quedó a gusto, ¿eh? Porque él dijo, no, si la retiró fue porque no hubo pruebas para seguir con la demanda, y entonces ahora exige una disculpa pública, pidió, o sea, no agradeció, al contrario, ¿no? Dijo que el pleito siga. Exactamente, Cuevas. Y eso fue lo que pasó, Philip. Ya anduve investigando y efectivamente... Resulta que todo lo que metió ella como supuestos daños, ¿no? Que le había hecho Carlos Cuevas y que obviamente ante el juez le tienes que mostrar pruebas, no nada más es de que llegó y le diga, claro, como si fuera vieja chismosa, pues no hubo pruebas de nada, Philip, nada con qué comprobar lo que estaba diciendo. Y entonces el juez dijo, pues aquí no hay ningún pleito y ni hay nada y allí vayan y arréglense ahí en su casa porque no hay pruebas de nada de lo que están diciendo. Por eso, en lugar de salir y decir, pues perdí o no pude, no tuve manera de comprobar o qué sé yo, no, salió y dijo, lo perdono. Lo perdono. ¿No? Entonces, como siempre ya lo hemos dicho, no tienen los pantalones de decir las cosas como son y lo que realmente pasó. ¿Y sabes qué es lo peor? Que dicen que nada más en ese juicio o en esos pocos días de pleito legal, se gastó alrededor de 300,000 pesos. ¿Vas tú a creer lo que es querer tirar el dinero?
Oiga, no mejor compres un departamentito de interés social, 300 mil pesos. Oye, lo pones a la renta, mira ya tus 4 mil, 5 mil pesitos al mes, ya te va generando pues sí, por lo menos algo. Son 12, como 12 mil, 13 mil dólares, hermanitas, nomás por echarle pleito a tu hermano con puras tarugadas que el juez dijo ni eso ni existe. Bueno, pues el caso es de que ella dijo que ya lo perdonaba y como dices, Carlos Cuevas dijo, no, aquí no es de que me perdone, ahora yo quiero una disculpa pública. Porque efectivamente los abogados de Carlos Cuevas le dijeron, pues la señora te está diciendo eso porque no tuvo pruebas, así que claro. ¿Qué hacemos? Dijo, bueno, pues quiero que me pida una disculpa pública. Entonces, ella ya perdonó, pero resulta que Carlos Cuevas sigue con el pleito legal, ¿no? Y ahora resulta que el día de ayer hacen una conferencia de prensa virtual, Carlos Cuevas y sus abogados, para decir cómo está todo el tema y demás. Y aprovechan justamente la fecha de la Virgen de Guadalupe para decir, el día de hoy queremos hablar del tema porque hay algo muy, muy importante aquí de por medio, para que vean el tipo de personaje del que estamos hablando, refiriéndose a Aida Cuevas. Resulta que ya ves que ella, y lo comentamos el otro día, cada año a cantarle a la Virgen de Guadalupe y luego hasta se echa unas lagrimitas y todo lo que quiera. Pues juran y perjuran los abogados de Carlos Cuevas que Aida pertenece a una secta, Philip, a una secta religiosa, pero ve tú a saber cómo se llame, de qué tipo, de qué tratará la lamentada secta. El caso es de que en este lugar donde va Aida Cuevas dicen, número uno, que no se cree en la Virgen de Guadalupe, que no se cree en ninguna aparición ni nada, ¿no? Bueno, que eso es lo de menos, cada religión, sí, te enseña una doctrina, manejan su religión como creen y como quieren, ¿ok? Está bien, hasta ahí dices, bueno, aunque está mal, porque entonces, ¿para qué vas y le cantas? Nomás por salir en la tele, esas son fregaderas, esas son, sí es real, porque además dicen que ellos tienen pruebas de esto, de que la señora pertenece a esta secta, pues son fregaderas porque te estás burlando de todos los mexicanos en la cara de la Virgen, nada más por salir en la televisión y hacerte publicidad como cantante, ¿no? Pero no comentan cuál, ¿verdad? No dijeron cuál. Pero lo más peligroso de esta mentada secta es que dicen que en esa de lo que se trata es de meterte odio hacia tu familia, hacia todos los integrantes de tu familia, Philip. Pues es muy raro, porque fíjate que la mayoría de las sectas, de las ideologías, creencias, filosofías, lo primero que te inculcan es a tener una paz interior y a tener una buena relación con la gente. Hay sectas que tengan ciertas ideas, es una cosa, pero no son malas, pues, o sea, manejan... Pues tienen otro pensamiento, pero no son gente mala, pues. Uh-huh, pero hay sectas que es de gente más, bueno, hay las Neshum, es una secta, bueno, sí, ¿no? Sí. Tú podrías decir, hay la unión y el amiguismo, y hay todos bien contentos y bien felices, y qué fregaderas hacían, ¿no? Imagínate una secta donde te inculcan que debes odiar a tu familia, a todos los integrantes, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, todos los integrantes de tu familia. Entonces... Número uno, que te lo inculquen. Y número dos, que tú lo hagas, pues está peor, está más tarugo el que lo hace, ¿no? Pues sí, sí está canijo. Y es que fíjate que desde que empieza el pleito con ellos, mira, tú puedes hablar y tener tus diferencias con tus hermanos, ¿no? Yo creo que dentro de las familias es algo muy normal. Todos tenemos diferencia con nuestros hermanos. La convivencia diaria, obviamente, a eso te lleva, ¿no? A tener tanto muy buenos momentos, pero también de pronto, pues, hay sus desencuentros. Formas de pensar totalmente distintas. De eso, a llevarte ante tribunales, hay una diferencia tremenda, George. Y sobre todo, a expresarse de la manera como ambos lo hacían, ¿no? O lo siguen haciendo. Porque, híjole, yo por lo menos no lo entiendo. Y a veces, cuando son medios hermanos o cuando no hay una parentela al 100%, te cuesta trabajo, pero dices, bueno, pues igual, ¿no? O sea, hay problemas a lo mejor económicos, de algo, algún interés. Pero cuando son hermanos de sangre y que tengan ese tipo de diferencias y llevarlo a tribunales, está canijo. No es como muy entendible. ¿Cuándo lo justifico? Cuando, por ejemplo, el hermano, ¿no? Por poner el ejemplo, el hermano de la familia
que es drogadicto y que anda y que de repente llega con armas y amenaza que para que Ah, le sí. den dinero para andarse metiendo cosas o que golpea a la mamá o que golpea al mismo hermano o hermana. O sea, ya ese tipo de violencia, ya que vives aterrorizado por tu mismo pariente, ahí sí yo iría ante las autoridades, lo denuncio y que lo zambutan, ¿no? Ahí Claro. sí, me vale gorro que sea mi hermano, me vale gorro que sea mi papá, me vale gorro quien sea. Pero ya estás hablando de violencia extrema. Pero oye, porque que hablaba de ella. ¿Eso qué? ¿Qué dijo Carlos Cuevas que pudiera ofenderle a la señora? O sea, yo al menos nunca lo oí decir cosas, ay, no, que la ofendieran o, pues realmente, pues lo único y ya lo platicamos con él, pues fue cuando dijo que él no creía que Juan Gabriel le hubiera pedido matrimonio. Tampoco lo creo yo creo que tú tampoco lo crees, mucha No. gente no lo cree. Digo, ay, no, bueno, y si le pidió matrimonio, se le estaba cuenteando, señora, ¿para qué le hacemos al tarugo? ¿No? Entonces, pero bueno, eso pasó con esta gente. Tendrán que demostrar los abogados lo de la secta o tendrá que demostrar Aida Cuevas lo contrario. Pero Sí, si es estás. cierto, mira, yo te voy a decir una cosa, si se demuestra que efectivamente pertenece a esta secta y que en la secta no creen en la Virgen de Guadalupe y el día de hoy va a tener la desfachatez de presentarse cantando a la Virgen, te puedo asegurar que cuando se compruebe se le acaba la carrera, Filipe. Porque porque el público no va a estar permitiendo que se burlen de la Virgen de Guadalupe por querer publicidad, como cantante, no la friegues, son Pues fregaderas esas. no, pero también aquí yo creo que los abogados sí debieron haber hablado más. Digo, si ya vas a tocar el tema, George, pues hablas lo que es y dices Sí, las cosas pero como son. también muchas veces no pueden decir para no darles armas a los contrarios, Philip. Nada más avientan el tema, ¿no? Para que sepan, ya estamos enterados de cierta cosa, así que cuidadito, ¿no? Pero no van a exponer absolutamente todas las armas que tienen para defenderse. Serían tontos, ¿no? Y además, Ah, quién pues. sabe si se puede, porque acuérdate que muchas veces legalmente no puedes hablar de ciertas cosas hasta que te lo autorizan los jueces, ¿no? Entonces sabrá Dios, pero así está la cosa. Ándale, Oigan, pues. pero cambiando de tema. Fíjate, Philip, ya, ay, no, 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 es que te digo, mira, ¿te acuerdas que aquí platicamos lo de Sabine Mussier, ¿no? El novio de Sabine Mussier, El el novio novio virtual. virtual, el novio fantasioso que tiene Sabine Mussier. Y dijimos que ya son 7 años con él, ajá, y que además el problema no es que tenga el novio virtual, si quiere que sea virtual, pues está bien, si eso la hace feliz, la llena y la completa, pues está bien. ¿No? Que hasta puede ser hasta más menos riesgoso, ¿no? Y menos conflictivo, supuestamente, pues no tener a nadie en tu casa. Bueno, pero resulta que el tema principal de nuestra nota era los problemas que está pasando Sabine Mussier, Sí. la manera en que como este personaje la está manejando mentalmente y le está haciendo sufrir, tener miedos, la amenaza, la violenta psicológicamente, o sea, al grado de salirse a llorar, Philip, ahí en Televisa, porque quién sabe qué le diría, o sea, estar siempre con el temor o que me va a regañar o que me está vigilando, todo ese tipo de cosas, esa era la nota, ¿estás de acuerdo? Sí, el que Y le haya creado. dijimos, hay que ayudarle, ¿estás de acuerdo? Bueno. Sí, claro, el que este personaje le haya creado una dependencia. Esto es lo peligroso, porque no nada más es el rollo de decir, ah, están enamorados, uy, qué padre, mi George. Pues con eso yo creo que todo mundo Pues claro. puede estar feliz. Cuando te crean una dependencia, ay, es bien peligroso, mi George, porque ahí te pueden pisotear, te pueden golpear, te pueden insultar, te pueden maltratar a los hijos, pueden hacer lo que se les dé la regalada gana y tú vas a estar ahí pegado, porque ya tienes esa dependencia. Y ahí sí ya aplica la que cantaba Trigo Limpio, pégame, rómpeme, mátame, pero no me dejes. Y así sí, Y eso así es. está Sabine, Sí, así es está algo el día de hoy. real y peligroso, mi George, muy peligroso, al grado de que si en algún momento alguno de sus hijos llegara a necesitar ayuda y el tipejo se lo prohíbe, ella no lo hace, ¿eh? Y ya tenemos una historia de Ya eso. tenemos la prueba, ¿verdad? Claro, Que sí pasan entonces es esas muy cosas. riesgoso, es muy peligroso y en ese sentido se dijo la ocasión Do pasada, hay dominan a que la ayudar. gente. Sí, hay que ayudarla, sí, claro. Bueno, pues esa era la nota, ¿ok?
Pero ya cuando el día que estábamos contando todo eso, también dijimos, y resulta que Sabine, que este tipo primero anduvo con Paty Navidad hace años y después, de hecho, Sabine se supone que le bajó el novio a Paty, pero era el novio virtual, tampoco Paty lo conoció y las dos estuvieron peleándose por alguien que ni conocían, se echaron habladas hace 6 años, ¿te acuerdas que dijimos? Uh-huh. Y lo único que dijimos, capaz si en una de esas hasta anda dobleteando este viejo con las dos, ¿no? Que todavía ande con Paty Navidad, como está tan loca, pues igual y también anda con Paty Navidad y sigue con Sabine. Fue el comentario que hicimos. Bueno, pues resulta que van y entrevistan a Sabine Mussier. Varios reporteros, no creas que uno, varios. Entonces van y la entrevistan. Oye, Sabine, ¿es cierto que le bajaste el novio a Paty Navidad? Y entonces le dice Sabine, ay, pero si esa nota ya es muy vieja, eso fue hace 6 años, dijo. Ah, ya lo confirmó. Tú te das cuenta que lo confirmó, tú, pero ellos no, los reporteros no se dieron cuenta, porque ¿sabes qué fue lo que le dijeron a Sabine? Ah, es que andan retomando entonces notas viejas para hacer nota, actualizarla. Ah, no, pues siempre sacan notas viejas, ¿verdad, Sabine? Y Sabine, pues sí, porque eso ya está muy viejo, que no sé qué, que deberían de sacar cosas nuevas y la fregada. Tú vas a creer, en primer lugar, como reportero, que no te documentes de quién vas a ir a entrevistar. Dos, tu jefe de información no te dice cuál es la historia y cuál es la nota, que es el día de hoy, que la nota sería, oye, Sabine, ¿sigues con tu novio virtual? No, pues que sí o no, pues que no. Oye, ¿y cómo está la situación? Porque sabemos que te tiene muy manipulada. Sabemos que estás en riesgo. Sabemos que te hace llorar. Sabemos que te violenta. Cuéntanos al respecto. Esa es la nota. No, ya sí fue. Si le bajó el novio, es exactamente, eso fue hace tiempo y deben de saberlo porque esa fue una historia de hace mucho tiempo. Pero ahora resulta que inventa, que actualizamos una nota vieja. No, primero documenten, si no, miren, dedíquense a otra cosa, qué pena con Godínez, pero en fin, híjole, ¿qué le vamos a hacer? Oye, en fin, cambiando de tema, oye, que el Poncho de Nigris, ¿ves que él sigue haciendo su vida normal, no? Y igualito, sí. Va y viene, graba sus TikToks, graba sus realities, graba no sé qué tanto, da una entrevista en no sé dónde, va a otra entrevista. Así se la ha pasado el señor, valiéndole gorro el COVID, valiéndole gorro la pandemia, valiéndole gorro que estemos en riesgo todos, a él le vale gorro. Él mientras haga sus cosas, ¿qué vale? ¿Qué importa? Pues, ¿qué crees, Filip? ¿Ahora qué? Que ya salió con su cara de tarugo, así tal cual, cara de tarugo, que porque ahora resulta que no solamente él tiene COVID, tiene COVID también la esposa, tienen COVID los hijos, toda la familia, todos tienen COVID, todos. Oye, Pero la esposa ya ves que canta, ¿no? La señora. Ajá. Y resulta que por iba a sacar disco, iba a sacar canción, algo iba a ser por ahorita. ¿A poco lo van a cancelar? Yo qué voy a saber, de todas maneras, ni la iba a ver, ni la iba a cantar, ni la iba a bailar. No, pero de momento tienen que estar encerrados y espero que se queden encerrados. Espero que no se les ocurra, como al venezolano ese que se salió al súper, ¿te acuerdas? Espero que por no hacer un video vayan a hacer esa tarugada, porque conociéndolos, la mera verdad, no lo dudaría. Híjole, pero el caso es que ahorita tienen el COVID, ojalá por ellos que no sea, que sean asintomáticos, que estén tranquilos, que estén bien. Pero si se complica la cosa, Filip. No, pero aparte de todo, es riesgoso. Fíjate que ahora, pues, de pronto se da uno cuenta que a los niños, afortunadamente, mi George, les da. Porque si digo, tampoco es que sean inmunes, pero obviamente al estar chiquitos tienen más anticuerpos, su cuerpo reacciona de manera diferente, no hay tanto problema, hasta donde yo entiendo. De hecho, hay una familia que conocemos que es cercana a la familia nuestra, y resulta que a todos les dio, George, y tienen niñitos. Y entonces haz de cuenta que le da al matrimonio, y la señora, fíjate que se puso mal, pero un día, ¿no? Hace cuenta así. El señor al hospital llegó, mi George, porque se puso muy mal, el papá.
Pero la niña, que tienen una niña chiquita, dice que una noche le dio temperatura, se puso un poquito enfermita. Al otro día la chamaca ya andaba como si nada. Haz de cuenta que nunca le dio nada, nunca tuvo nada, ya había salido. Qué bueno, afortunadamente, y toda la familia se recuperó. Pero, por ejemplo, en el caso de ellos, ok, a él le encanta, porque le encanta andar de acá para allá y que si tú dices en entrevistas y grabando sus videos, todo el rollo. Trabaja, se expone. Pero no está solo, mi George. Ya en este caso pasa a fregar a la señora también. Y por lógica, los niños están también contagiados de. No, y sabrá Dios a quién más pasaron a fregar, porque andando pues, en la calle, pues vete a saber. Claro, de entrada, dos personas que tienen trabajando en su casa, las dos personas obviamente están contagiadas. Entonces son los niños, son los trabajadores, y aparte son ellos. Poncho tenía un evento este fin de semana en Puerto Vallarta. Él se iba a presentar allá. Oye, un evento para 700 personas, mi George. O sea, no. Qué necedad, Dios mío. Nada más, todo, chécate. Todo por el dinero, Philip, todo por el dinero. Fíjate, o sea, que por te ejemplo, cargue la fregada, que te muera, ¿se van a llevar el dinero? ¿En serio pues se lo van a llevar o qué? No. Fíjate. Y aunque que estaba... se lo llevaran, ¿de qué le sirve allá? Si allá no sirve el dinero. O sea, ya, ubiquémonos, por favor. Fíjate que estuve antier en la noche platicando con Gustavo Lara, no sé si tú lo ubicas, es un chavo baladista. Ay, sí, está 90. Bien bueno. Ay, ahora sí. Ay, no. Hermanitas, vean ese video, miren. Bueno, yo me acuerdo de él, siempre tuvo cara como de niño. Sí, sí, como sí. Como de niñito, así, ¿no? Y ya en aquellos años tendría que como 20 años, yo creo, como, tendría como 22. Cuando fue un éxito, ¿no? Uh-huh. Y era pues delgado, ¿no? No flaco, delgado, era delgado, o sea, veía que era alto, de cabello rizadito y así. Un guapeto, o sea, como un niño bonito. ¿Sabes? Ajá, ándale. Y entonces resulta que yo después así ya no supe de él, ya no me enteré nada. Hasta ese día que lo tuviste, Philip. Ay, no, pues bien buenote, oigan, se ve bien grandote, le hacía así, miren, quise que decía, y luego le hacía así, así, miren, unos brazotototes de, ay, ven, explórame, acaríciame, por lugares escondidos, que te invito a descubrir. Oye, imagínate que te cante princesa. No. Ay, la que, pues mira, que esté cantando, a mí me vale gorro, a mí que me deja hacer mi chamba. No, es que fíjate que, por ejemplo, él me estaba platicando, ¿no? Porque le digo, oye, es que está bien complicado ahorita por el rollo del COVID y todo eso, y me dijo, sí, hago conciertos virtuales, pero si alguien me quiere contratar ahorita, máximo 60 personas, no puedo más, y en un espacio amplio. Si es que tenemos que cuidarnos, no podemos ahorita exponernos. Pero ahí estás hablando de que el mismo artista, ¿no? Sí. Está pidiendo que lo cuiden a él y que se cuide la gente que va a ir a verlo. Claro. Pero hay unos que les vale gorro, o sea, entre más gente entre, pues si me vas a pagar más, yo voy, a mí me vale gorro, ya si se contagian o no, es problema de ellos. O sea, oye, son pegaderas. ¿Vas a creer que 700 personas en el evento de Poncho de Nigris? O sea, de verdad, en bueno, 700. Y todavía lo dijo con mucho orgullo. ¿Qué? Ah, sí, no. Hay esas 700 personas, discúlpenme, por favor, que no voy a poder ir. Ve, ahora ve, ándale. ¿Quieren estar contigo, no? Pues ve, abrázalos, bésalos, a ver si después quieren regresar, o a ver si después te mandan un saludito, ¿no? Que por regaderas hacen, de veras. Oye, pues mira, justamente también otra que hace rato se la acabaron, la destrozaron por todos lados en las redes sociales. ¿A quién crees? ¿A quién tú? A Mónica Garza. Porque resulta, fíjate, ves que ella ya se le olvidó que fue chismosa también, ¿no? Y sí, ahora como es la periodista del noticiero y la fregada, bueno, pues publica en sus redes sociales que ya confirmado, hay dos, no me acuerdo si dijo dos o tres perritos con coronavirus, ¿no? Ya confirmado por no sé quién, hijos de la fregada. Y entonces la gente la empezó a acabar porque le dijeron, ¿cómo te atreves a poner ese tuit? Ahora la gente que maltrata a los animales dice, va a empezar a maltratar a los pobres perritos o les va a hacer algo porque van a decir que ellos los infectan o los infectaron. O van a haber gentes que van a ir a abandonar a sus perritos porque por están miedo. Diciendo que tienen coronavirus, ¿no?
Y así se la empezaron a acabar. Oye, Philip, ¿por qué no investiga? ¿Por qué no pregunta bien esta mujer, Mónica Garza? El coronavirus en los perritos existe de hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Ya tienen vacuna los perritos, de hecho se las tienen que poner cada año. ¿Y sabes qué es la diferencia? Por eso dicen que no tiene nada que ver con nosotros, porque a los perritos lo que les ataca es el estómago, ¿sí? Les da como diarreas, molestias, dolores, ese tipo de cosas, pero ya con su vacuna no tienen ningún problema. En el caso de los humanos, lo que nos ataca es el ¿cómo se llama? El sistema La cuestión respiratorio. respiratoria, ajá, exacto. Todo lo que tiene que ver con la respiración es lo que nos ataca y por eso se convierte en algo, dicen los expertos, en algo más riesgoso, más peligroso, ¿no? Más difícil de atender. Pero lo de los perritos, ya, los perritos, la vacuna, que no me acuerdo cómo se llama, es para coronavirus y ahí lo dice. Entonces, ¿pa qué viene a alarmar a la gente que ahora ya no se va a querer acercar ni a un perrito porque va a pensar que lo va a contagiar de COVID? No, Que no está tiene nada canijo. que ver, Y mira, Lela, bobalida. Ay, no, me da un coraje. mucha gente quizá pueda decir, ah, pues entonces los cuido y los protejo mejor, pero va a haber otra que los va a ir a aventar a un basurero, que los va a ir a dejar a un terreno Sí, baldío. porque va a decir, no, no vaya a tener y lo aviento y vámonos, Sí. que lárgate de aquí. Oigan, no, 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 vayan con su veterinario y díganle, y el veterinario les tiene que poner la vacuna, que seguramente ya la tienen, porque es de las vacunas estas que son para varias cosas del anual, una de las vacunas ya incluye, ahí dice coronavirus, pero pues antes que íbamos a saber de eso, ni tocábamos el tema. Yo justamente cuando empezó todo este rollo, fui y le pregunté a su doctora de Roque y ya me explicó y me enseñó incluso el botecito y ahí dice coronavirus, dice entonces ni te preocupes, no pasa nada, ellos están protegidos y cuando les llega a dar en la cuestión De la panza. del estómago, dice no, nada más. Así que por favor, no, los perritos no, no los van a contagiar ni les van a hacer nada, ¿ok? Nada, 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 los perritos están bien y nada más con que los lleven a su veterinario van a estar perfectamente. Por favor, no, no inventemos, por favor. ¿Ok? Oigan, Ay. hermanitas, ay tú, Philip, que te tengo que contar una cosa, ¿Ahora? bien morbosota. ¿Te acuerdas que Eduardo Videgaray, de este conductor que sale en su, ¿cómo se llama su programa ese? Donde sale bien payasito echando Ay, no habladas y sé. así. Sí, quién Hay sabe. No, 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 uno la verdad no. que A mí según es de chiste, pues no lo entiendo yo. lo la, me gustaba cuando estaba con el Estaca o está, no lo sé todavía, en el de la corneta. Ahí me parecen muy espontáneos los dos y son muy, muy, muy pesaditos, muy llevaditos. Pero en tele, fíjate que nomás no. Me gustaba cuando salía para anunciar Hermanos Vázquez, pero de ahí en fuera, ya no. Porque se la pasan leyendo sus chistes, entonces dicen. ¿Qué es lo que tú crees que tengo entre mis piernas? Y entonces una de las muchachas, ¿no? Que está ahí. Ah, ¿qué será? No me hagas pensar. Ah, no, es un lápiz. Ay, puras babosadas, ¿no? Así. Pero echan, según ellos, habladas. Bueno, me vale gorro. El caso es de que Eduardo Videgaray, en medio del escándalo de su hermano, que si lo van a meter a la cárcel o no, y las fregaderas, resulta que se casó. ¿Te acuerdas que eso fue Otra hace vez. como cuánto? Como un mes o 2 meses. En plena pandemia también se casó Eduardo Videgaray. Tiene bien Sí, poquito. porque recordemos que él de hecho ya estaba casado, pero enviudó. Murió su pareja, su esposa, y también le criticaron un poquito que casi, bueno, no fue muy, muy rápido, pero sí lo empezó a andar con una de las chicas que trabaja con él, ¿no? Ahí precisamente en Que el. casi, más bien lo que se le criticó, que nunca se le vio ni dolido, ni nada, él como si nada, ¿no? Él siguiendo su vida, sabrá Dios, pero bueno, efectivamente se casa y se casa con esta mujer que también es conductora, que se llama Sofía Rivera. Bueno, pues resulta que ya se casan, todo muy bien. La boda por lo menos sí se vio como que estuvo bastante nice, bastante gastada y todo lo que tú quieras. Pero resulta que hace 2, 3 días se les ocurre hacer un en vivo en su Instagram, ya ves que les encanta. ¿Y qué crees? Que andaban bien pedos los dos. Bueno, tres, porque tenían un amigo ahí también, tres.
Entonces andaban bien pedos. Y estaban ahí, quién sabe en casa de quién estarían. Estaban tomando, comiendo y así y todo. Y entonces, en pleno en vivo, ya borrachitos, de repente la esposa, ¿no? Ya la esposa agarra una revista, una TV Notas. Y entonces la empieza a ojear y resulta que se encuentra con una fotografía en traje de baño de Bárbara de Regil. Que mira, nos caerá gorda y dirá cada tontería, pero tiene un cuerpazo, ¿no? Esa mujer, ¿no? Su trabajo le cuesta. Bueno. Y entonces agarra y la esposa de Eduardo Videgaray dice, les voy a decir algo, al fin que ya me dio permiso mi marido, dice, ¿no? Mira cómo estaba el marido, te lo voy a poner ahí. Mira, ahí estaba, muy sonriente, ¿no? Que ahí está, ok, bueno. Y entonces dice, miren lo que les voy a enseñar y muestra la revista. Y se alcanzó a ver, te digo que era la TV Notas, muestra la revista. Y dicen, miren a quién trae aquí, a Bárbara de Regil. Esta mujer está, ¿verdad, mi amor? Y entonces le dice así, el otro es cuando se ríe. Y dice, pues a mí me van a disculpar. Bárbara, me vas a disculpar, pero yo sí te voy a lengüetear. No empezó a lengüetear la revista, pero en las nalgas de Bárbara de Regil. Mira, mira. Ahí lengüeteándole y le puso ahí, subió a las historias y puso mi lado lésbico, Bárbara de Regil. O sea, echándole los perros ya directos a Bárbara de Regil. Ándale, pues. Pues mira, pues ha de dar unas divertidotas el otro. Pero pues sí, yo creo que la mujer es de ida y vuelta y dice, pues mira, yo feliz de la vida, todo pues, lo que quieras, ¿no? Pues tráete a la comadre, tráete a la vecina. Háblale a Bárbara, dijo. Pues a quién le dan pan que llore. Oye, ¿sabes quién hace igual? Pues no ves que la Sabrina Sabrok también. Bueno, pero Sabrina está declarada bisexual. Sí, ella sin problema. Y dice que le encantan las mujeres, ¿no? Uh-huh. De hecho, acuérdate que anduvo con Ivonne, mi vecina, Ahora Pico. Que me echó pleito esa vez, la vecina, era mi vecina. ¿Por qué te echó pleito? Mira, vivía abajo, ¿cómo se llama Ivonne qué? Ivonne Soto. Ivonne Soto, la que salía en, ¿cómo se llama el programa? La Hora Pico. Bueno, que las tres estaban, la morenaza, sí. Ivonne y Sabrina estaban bien, pues bien buenotas, ¿no? Lo que sabe cada quien cuerpazazo, la más exuberante siempre fue Sabrina. Pero las otras un cuerpazazo. Bueno, pues un día llego a mi casa y entonces tomo el elevador de ahí del estacionamiento al departamento. Y entonces que corre alguien, ¡ay, voy a subir! Que no sé qué, ya le aprieto para que se vuelva a abrir. Y sube Ivonne Soto. Y yo la veo, ¿no? Y digo, ¡ay, es la Ivonne! Sí es. Y le digo, oye, tú eres Ivonne, ¿verdad? Y dice, sí, hola. Le dije, hola, yo vivo en tal departamento. ¿Y tú? No, pues que en tal. Pues somos vecinos, ¿ah? Sí. Le dije, oye, a ver, ¿cuándo me das una entrevista? No sé ni para qué se la pedí, no me acuerdo, ¿no? Y bueno, sí, dice, pues ahí búscame y nos ponemos de acuerdo. Ok, vaya, me bajé. Y entonces resulta con que voy y la busco. Oye, Ivonne, ¿te acuerdas de la entrevista? Sí, ok, la hacemos, sí. Y ya nos pusimos de acuerdo y la hicimos. Pero en la entrevista empezamos a platicar y todo. Y se me ocurre decirle, oye, y pues ya sabemos que Sabrina, pues te echaba sus tortillas y toda la cosa. Pero tú nunca te echaste las tortillas, no te echó los perros ella, ¿o qué? Y dice Ivonne, dice, pues mira, pues la mera verdad que sí me echó los perros y en algún momento, pues sí aflojé y sí me gustó, lo que sea de cada quien. Dice, pues hay que reconocer que Sabrina está, pues espectacular, ¿no? Y yo también, y pues las dos, y pues que tiene muy a gusto, muy rico, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Pues perfecto. Y yo, mira, me brillaban los ojitos porque decía esta declaración, ya vendió. Bueno, pues que la saco, y la saqué en revista, la saqué en televisión y toda la cosa, gané mi dinerito. Uy, no, pues que no va la vecina a toquetearme tú, en la puerta, a reclamarme que por qué yo andaba poniendo esas cosas, que me las dijo a mí, no para que las anduviera contando. ¡Ay! Dije, pero si era una entrevista y estaba grabada para televisión, ¿cómo te atreves a,
a decirme eso que tiene que ver. No, 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 yo te lo dije a ti, eso no era para que lo pusieras, me estás dejando muy mal la imagen. Y, ay, no, 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 le dije, para empezar, ¿qué imagen? No la pasemos a fregar. Le dije, si no salías de monja, ¿qué tiene de malo? Dije, agradece que van a hablar de ti mucho, así que no, no, no vengamos a echar habladas ni mucho menos. Total que salimos de pleito y ya nunca más la volví a ver a la mentada vecina y adiós. Pero sí, sí se echaban sus ordenitas. También tú, que no te puede uno contar nada porque luego, luego lo dices. Ay, me lo dijo en entrevista, Billy. Sí. Me lo hubiera, bueno, todavía me lo hubiera, me hubiera dicho, no se lo digas a nadie, pues ya digo, pues no le digo a nadie. Pero así, pues, ¿a yo qué? Pues ella lo dijo. No, pero y lo luego... bailado. Lo bailado y el dinerito, ¿quién te lo quitó? Ah, no, y el dinerito me lo gasté. Ya ni lo tengo. Oye, y luego, fíjate, ya pasó todo esa noche, ¿no? Y siguió con Bárbara de Regil, que porque esa mujer le fascina, le encanta. Bueno, es su amor platónico de Sofía Rivera, ¿ok? Pues resulta que al ratito, bueno, al otro día ya pues era de madrugada, pero ya al ratito cuando se despertó, hace otro video. Pero ya, mira, toda desgreñada. Ay, ustedes disculparán que ando bien cruda. Dice, pero pues ya ven todo lo que pasó anoche. Ay, como si hubiera estado uno con ella, ¿no? Dice, pero bueno, ya estoy aquí. Pero nomás hago este video para decirles que no me acuerdo de nada, de nada, de nada, de nada. Así que todo lo que haya dicho, haya hecho, haya pasado, les pido disculpas, fue broma, no me acuerdo y no existió. O sea, seguía yo creo peda, no cruda, peda. Ahora ya, sí, si no me acuerdo, no pasó, dice la otra. Ah, sí, mira qué lista. No, ahora resulta, imagínate que eso pudiéramos hacer todos. Uy, no, qué felicidad, mi George. Pero no. Ya descubrimos que el matrimonio de Eduardo Videgaray y Sofía es bien perversote, bien puercotes, hermanita. No le hagamos al tarugo. Ponle tú que sobria, a lo mejor no, pero el otro nomás le da un alcoholito y mira con eso. No, y se ve que con medio alcoholito ya está lista. Tampoco necesita tanta inversión, así que... Pero bueno, pues mientras estén contentos, ¿verdad? Ah, no, ahora, te digo de que se han de divertir, pero sabroso. Ahora, ¿qué pensará Bárbara de Regil? Porque estás de acuerdo. Cuando te gustan las mujeres, pues puedes decir, ay, qué padre, que está guapetona también. Pero si no te gustan, pues debe ser incómodo, ¿no? Pues no sé, porque fíjate, digo, esa experiencia, George, yo no la tengo porque estoy feito. Pero mira, una persona que... Ay, poco, Filip. No, sí, digo por si no te habías dado cuenta. Pero fíjate, una persona que es bien agraciada, sea hombre o sea mujer, yo creo que se acostumbra a que de las dos partes te estén echando las flores. Pero finalmente tú quieres que gustarle al sexo que te gusta. Pero a ver, ¿a poco a ti cuando te dicen, hermana, me gusta, si hazme un hijo y todo, a poco? Ay, pues no ves que les digo, ay, no, a mí no me empieces con tus loqueras, ni con tus payasadas, ni tus porquerías, a mí no me vengas con esas cosas. Pues no, o sea, digo, lo agradece, qué bonito que digan, pero no, no, no vaya a ser que me lo esté diciendo en serio, no, la cachete. Por eso, pero ¿a poco te incomoda? Pues no, no que te incomode, pero tampoco, pero que me lo diga el marido y yo, ay, pues no, ¿no quieres mi WhatsApp para ser más directos? ¿Para qué le damos tantas vueltas? Es diferente, Billy. Ah, te da lo mismo, o sea, no pasa nada. Es sí, George, o sea, yo. Sí, obvio, no pasa nada, pero es diferente. O sea, si es quien quieres que te lo diga, te va a emocionar y te va a hacer sentir, uy, la más sexy del mundo. Pues si te lo dice alguien que no te provoca nada, pues qué bueno. Padre, pero no quería que me lo dijeras tú, quería que me lo dijera tu marido. Así. Pues sí, pero también tú qué sabes, las fantasías de la del Regil. Ay, pues, ay, bueno, sí se ve hombrudona, lo que sea de cada quien. Pues en una de esas, sabrá ya, Dios. Al ratito ya la veo tocándoles el timbre. Pero bueno, pues mira, lo que ellos están contentos, que se la pasen bien, aunque estén bien borrachotes, pues ya que le hacemos. Pues ya que... Y hablando de parejitas, hermanitas, pues resulta que mira, ya salió el peine de por qué volvieron a aparecer Belinda y Nodal. ¿Te acuerdas que dijimos, ay, ahora por qué volvieron a aparecer? ¿Qué tendrán en mente? ¿No? Ajá. Ah, pues resulta que People, la revista,
les pagó un dinerito para que hicieran su portada. Ah, ese era el plan, Philip. Y como ya iba a salir la revista, pues hay que volver a hacer ruido de que somos novios, de que somos la pareja del la año. La pareja del año, tú vas a creer las fregaderas. Pero mira, no, ahora hasta aparecen. Se ven bien enamorados. Ahora hasta aparecen a Ivonne y Ivette, mira, con su mismo suétercito. Ajá, más bien las hermanas del año, hermanas. Tanta falsedad, Dios mío. No, yo ya quiero ver en qué va a terminar esa historia. ¿En qué va el a terminar? Matrimonio. No, no, se van a terminar echando habladas, pero a lo rico, vas a ver, porque ya duraron, porque ya aguantaron haciendo su teatrito. Entonces vas a ver cómo va. Si con los otros que sí estaba, el ¿cómo se llama el ese que andaba caminando allá en los edificios, en el cielo? ¿Cómo se llama? ¿El Chris? ¿Chris qué? Chris Angel. Está bien bueno, se echó las habladas que no se las echa Nodal. ¿Tú? Es que andaba caminando en el cielo. ¿Cómo? Camina en el cielo, Philip, ese, y en el agua también camina. No. El ojo, así. Ahora tú. Oye, pues miren, hermanitas, vamos a volver al tema de Daniel Bisogno. Y ya empezaron a pasar cosas. Resulta, fíjate nomás, que el día de ayer, el argüendero, que mire, hay que reconocer que de todos los youtubers que hacemos espectáculos, el que tiene muy buen contacto dentro de Televisa y de TV Azteca, perdón, y en especial dentro de Ventaneando, es el argüendero. Sí. Él tiene un muy buen contacto ahí, y el mismo Pedro Sola ya lo reconoció públicamente, ¿no? Que alguien le pasa toda la información y la tiene siempre fresca. Yo digo que ha de ser la Chapoy, porque como le tira tanto, ha de decir, te voy a tirar para que no vayan a sospechar que eres tú, pero a mí se me hace que es la misma Chapoy. Ah, pues pásanos información, yo también te tiro. hermana Pati, tú nomás dime cómo le hacemos. Bueno, pues entonces resulta que el día de ayer hizo como 8 en vivos el argüendero, que era 15 minutos, ya le ganó a Angélica Palacios. No, terminaba la Palacios y empezaba el argüendero, terminaba el argüendero. Y iban uno y uno. Sí, maratón. Ah, no, bueno. Pues está bien, porque así no estuvimos pimponeando. Bueno, el caso es de que hace el en vivo y cuenta que el día de hoy viernes a la 1 de la tarde, van a tener la junta de los patrocinadores que están en contra de Daniel Bisogno. Daniel Bisogno, se supone, Salinas Pliego, Benjamín Salinas, Pati Chapoy, Bisogno, bueno, todo el mundo está reunido en esa junta, se supone, para definir qué va a pasar, ¿no? Porque hay dos opciones, o se queda Bisogno, o se quedan los patrocinadores, ¿no? Y que se supone que la única alternativa que hay para que se quede Bisogno, pues sería que Bisogno se disculpe públicamente con todo mundo que ha ofendido, ¿no? Desde Javier Seriani hasta todo lo que ha dicho y ha hecho a lo largo. No, pues cuando va a acabar se va a aventar 4 horas hable como loco, yo creo, ¿no? Imagínate el pergamino. A mí se me hace que no se trata solamente de una disculpa. El problema no es una disculpa pública, ¿no? Yo creo. El problema ya va más a fondo. Ya tiene que ser más bien un cambio de comportamiento, ¿no? O sea, el problema no es que ofendió, que le haya dicho cosas a Seriani. Ese no fue el problema. El problema es que ya es una tras otra. Y siempre ofendiendo de muy mala forma a la gente. Si quieres decir algo, si traes algún problema, sé inteligente y enfréntalo como debe ser, con palabras inteligentes y no forzosamente con groserías o con palabras sumamente ofensivas, ¿no? No es necesario. Si eres listo, pero pues eres tarugo, pues no lo puedes hacer. Bueno, dice que el argüendero que hoy a la 1 es la junta, lo cual yo no lo dudo en lo más mínimo. Bueno, que para ahorita que estamos haciendo el programa, pues se supone ya debió haber sido la junta, o están en plena junta, ¿no? Porque pues sí, no sé cuánto vaya a durar, sabrá Dios. Pero
coincide, Filip, coincide lo que dijo el argüendero con la actitud que tuvo ayer Daniel Bisogno. Te voy a decir por qué, me vas a decir, pues, ¿dónde lo viste? Uh-huh, ¿no? Pues se supone que no ha salido. Pues ayer no es que no estuvo en ventaneando uh-huh. ni nada. De hecho, también dijo el argüendero que ayer había estado citado en la tarde a las 7, pero que no llegó. Ah, que no fue, dice. Ajá, bueno, pero resulta que yo sé dónde estaba. Daniel Bisogno, fíjate, yo ni sabía que existía esa porquería, ni enterado, ni enterado. Que tiene un programa de radio en el Heraldo. Fíjate, yo ni sabía. No, pues no. A su mala suerte, ayer me aparece. Ah, porque ya ves que me tiene bloqueado, entonces pues yo ni me entero de sus cosas, ni me importa. Pero alguien lo retuiteó, no sé quién, alguien de la gente que yo sigo lo retuiteó. Y entonces me apareció que iba a empezar su programa de radio. O sea, la invitación a que te conectaras, ¿no? Y ahí voy de madre ardiendo, Filip. Entonces entro, pero pues ni idea, ni dónde, ni cómo, ni por qué, ni nada. Y entonces entro a oír el programa de radio y resulta que es radio con televisión. O sea, puedes ver todo lo que pasa. Pero oye, Filip, mira, será muy el Heraldo y lo que tú quieras, pero se ve tan viejo. Me recordó aquellos años cuando yo empecé a hacer radio en Fórmula. En Radio Fórmula. Hace 20 años. Haz de cuenta que era el radio que estábamos haciendo hace 20 años. Lo mismitito de hace 20 años. O sea, terrible, terrible, ¿no? Con la única diferencia que les trepan una cámara acá arriba, ¿no? Y de hecho, si quieren ver a la cámara, están así. Así, como viendo al ventilador. Bueno, más bien son como de esas cámaras de circuito cerrado, ¿no? Estás... Ándale, ándale, yo creo que es algo así. Bueno, pues el caso es de que ya, ahí me tuve que chutar a que empezara la cosa esa de programa. Empieza él solo y empieza a dar su teaser, un teaser tan viejo, las notas más viejas que te puedas imaginar. Ay, ni me acuerdo de qué habló, pero viejo ya. Y después, él solo, ¿no? Y ya después fue llegando uno y luego llegó otra y ahí se fueron sentando y empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar. Bueno, nada, nada interesante. Lo interesante fue que, fíjate, no sé cuánto dura, si media hora, una hora, no sé cuánto dura. Yo creo que una hora, sabrá Dios. Sea lo que sea, se me hizo pesadísimo, ¿no? Hasta me estaba durmiendo, pero ahí seguía. Bueno. Yo creo que era el único que estaba conectado viendo, porque nunca oí ni un saludo a nadie. Bueno, el caso es de que, Filip, tú vas a creer, el titular del programa es Daniel Bisogno, ¿ok? Está con otro muchacho y con una muchacha. Bueno, todo el programa, si duró media hora, una hora, lo que haya durado, todo el programa fue así, mira, así. Así, piensa que revisaba, así, contestaba, así seguía, así. Pero ya todo no hablaba. El programa. No, mira, se pusieron a hablar entre el muchacho y la muchacha. Los veías incómodos a los pobres. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, no eres el titular. Claro. Y tú puedes llevar un programa, pero si el titular está ahí aplastado, tú no puedes, o sea, puedes... Sí, sientes que estás invadiendo. Puedes sobrepasar, exactamente. Uh-huh. Entonces tienes que estarte controlando, y entonces lo volteaban a ver y lo volteaban, y el otro, como loco, como lelo, como ido, como ansioso, tenía unas donas, unas conchas, quién sabe qué tenía ahí al lado, y tragaba, así, y seguía. Y entonces de repente le decían, ¿verdad, Daniel, que no sé qué? Ah, sí. Así. ¿Y tú qué opinas? Ay, le dice la muchacha. Oye, Daniel, ¿y por qué no haces TikTok? No. ¿Por qué no? No me gusta. Ay, bueno, qué ameno. Oye, Daniel, pero es que sí, pero es que mira, que aparte la aplicación es así, asado, y es muy divertido. No. No. A lo mejor un día, no sé. Como se los estoy diciendo, así, a lo que voy. Que todo el tiempo yo lo vi
preocupado, nervioso, pensativo. Él estaba en otra cosa, no sé qué estaba esperando en su celular, no sé si se estaba respondiendo todas las cosas que le estaban diciendo terribles en las redes sociales, no sé si le estaban diciendo cosas que tenían que ver con el problema, no sé qué estaba pasando exactamente, Philip. Lo que sí sé es que él no estaba ahí en esa cabina de radio en ese momento. Él estaba en otro rollo terrible, terrible, terrible. Te digo que lo único que hacía era tragar y así. Te puedo decir que a lo largo de todo el programa, pongámosle, yo creo que es una hora, ¿no? Ponle una hora de programa. Si dijo, ¿cuánto? Después de saludar, que fue donde más habló, porque estaba solo. Después de saludar, si dijo 10 palabras, 10 palabras, fue mucho. No hablaba, nadie se entera que está él. Es que la bronca, sí es fuerte. Mira, el asunto es que ha ido una, otra. Y obviamente, mi George, va a llegar el momento en el que por mucho que te quieran los patrones, por mucho que seas la figura del programa, lo que tú quieras, pues obviamente la gente se va a hartar y la misma gente lo va a ir sacando. O sea, ni siquiera hay una realidad, Philip. La empresa te puede querer mucho, ¿sí? Pero si la gente no te soporta, claro, y la gente no ve el programa porque no te soporta, pues perdón, dejó de ser negocio para ti y entonces te podrán querer mucho, pero ya no eres un negocio para la empresa. Y la empresa finalmente vive del negocio, punto. Claro, claro. No, la empresa no es que adore a Bisoño, no es que, yupi, le quiero heredar, no. Les ha beneficiado durante muchos años, porque en algún momento, sí, hay vendió. Que reconocer, Bisoño vendió, era muy divertido, le puso frescura al programa cuando llegó jovencito, cuando empezaba a decir las cosas que nadie se atrevía a decir, ¿no? Y te hacía reír, te sacaba una carcajada, Philip, y por eso se empezó a hablar de Bisoño y se comió a mucha gente de la que estaba ahí, porque los demás pasaban a ser la sombra. Pero así, como lució en algún momento, también se confió mucho y empezó a ser agresivo y empezó a decir comentarios que ya estaban fuera de lugar, que ya no eran graciosos, y así comenzó a hacerse otro tipo de fama al día de hoy, que ya la gente ni te da risa, ni se ve juvenil, ¿no? Que la edad no tendría nada que ver, sino la actitud, y aparte cae gordo y es ofensivo con sus comentarios. Esa es la realidad. Y es que mira, el problema es que no se mide cuando responde y lo mismo puede atacar. Ayer lo decía también el argüendero, ¿no? O sea, se pone a insultar a los viejitos, se pone a insultar a todo mundo. O sea, es el tipo de persona que si no estás con él, estás en contra de él. Y entonces cuando no opinas igual o no piensas de la misma manera, de verdad que te va como en feria y te puede mentar la madre y te puede hacer y deshacer. Y óyeme, ¿cómo por qué? O sea, finalmente una persona que se dedica a la crítica. Pero un viejito, por ejemplo, no es que sea a favor o en contra. El viejito le da lo mismo, él quiere divertirse y ver la tele, punto. Claro. No. Aquí el problema no es si el viejito apoya a Bisoño o no. El tema es que Bisoño no soporta a los viejitos, como si él no se va a hacer viejo. Ya y entonces les empieza a echar habladas y fregadas. Y todo el tema siempre es la edad y que ya el oxígeno que respiran y todo el rollo, ¿no? Entonces, igual con los prietos o con los morenos o con la gente que no tiene dinero, ¿qué tiene de malo estar prieto? Pues que le dé de Santos que él salió güerillo, pues bueno, pues por algo será de su familia. Pero no, en general en México somos prietos o morenos o como le quieran llamar, así somos, punto. O bronceadito. Y mira que tiene sus ventajas, Millor, tiene sus ventajas el ser prieto color de llanta, sí tiene sus ventajitas. No, y aparte es más sexy ser moreno. Te lo juro que sí. Ser güero, la mera verdad. Entonces, pues con la pena, pero bueno, al final, pues él mismo, así como le fue bien, él mismo ha ido cavando su tumba, ¿no? Pero resulta que el día de ayer, Philip, justamente, ya sabes que TV Azteca, a limpiar cosas en friega, ¿no? Son buenos para sacar la escoba.
Y en friega, mira lo que publicó en las redes sociales TV Azteca. Día con día nos encanta entrar a tu hogar con la mejor información y entretenimiento. Vive con nosotros una Navidad Azteca. Y ponen a Daniel Bisogno. Ay, ay. ¿Crees que es la manera de limpiar? ¿Qué les cuesta trabajo decir perdón, nos equivocamos, perdón, la regué, perdón, pues se me hizo fácil y ya? Mejor sacan esa babosada. A ver, mira, se ve mejor el señor que va pasando atrás con su cubrebocas. Ahí va camine, camine, don señor, atrás. Él ni enterado que está, mira, que lo anda publicando. Oye, pero ¿quién da la orden de hacer eso? Si están viendo que la gente ahorita no lo puede ni ver ni lo soporta, y ahí lo ponen. Pero creen que, es que volvemos a lo mismo, ellos manejan las cosas de hace 30 años, ya no es así, señores, ya las cosas aquí ya... Para limpiar una imagen hay que salir y dar la cara y decir las cosas como son, punto. Y la gente te lo tiene que creer para limpiarte. Si no te la creen como Lupita Jones, pues puedes salir 30 veces, no te la van a creer, punto, y te van a fregar más. Entonces, así es la nueva forma de limpiar imágenes. No nomás poniendo un post, léelo, que no nos sirve de nada. Pero después, no fue el único post con el que quisieron limpiar. ¿Te acuerdas que ayer... Javier Seriani ya le soltó sus trapos a Alberto Ciurana? Oye, pero ¿de qué manera, sí se, digo, estaba molesto Seriani, pero sí se le fue con todo, con todo, y yo pienso que no dijo lo que tenía que decir y como lo tenía que decir. Yo creo que se ha reservado mucho, pero mira, si pues ahí hubo un embarradero de gente, ¿no? Desde Ciurana, sí, Pliego, Salinas Pliego, el William Valdés, o ¿cómo se llama? Sí, ¿no? William sí, ¿no? Valdés. Pues ese chamaco, no sé. Bueno, una de gente que salió embarrada ahí. Pero el caso es de que Ciurana también dijo, pues con un post me limpio. Puso, hay veces que los pleitos de terceros me tratan de llevar a su lodazal. He vivido una vida personal y profesional con absoluta ética, pulcritud y respeto. Ah, a ver, dale. Señor, qué bueno que ha vivido usted con ética, pulcritud y respeto. De hecho, así tendría que ser como un ejecutivo, ¿verdad? De una televisora tan importante como fue Televisa y tan importante como pues todavía es Televisión Azteca, pues así tendría que vivir un ejecutivo, ¿no? Digo, ahí sí yo no puedo meter las manos a la lumbre, sabrá Dios, si usted lo dice, se lo creemos. Pero hay una realidad. No es un pleito de tres, no es un pleito de dos, no es un pleito de alguien, ¿no? O de unos amigos, o de unos vecinos, o de unos desconocidos. No, es un pleito generado dentro de la empresa que usted representa, señor Ciurana, ¿sí? Entonces, aquí lo está manejando como ay, pues estos se están peleando, o sea, hay que se peleen a mí que no me embarren. No, la cosa no va por ahí. Él tendría que salir y decir, a mí que no me embarren porque yo me he manejado así, 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 así. Pero lo que está pasando dentro de la empresa y lo que se cometió en el programa Ventaneando, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, si es que así es, por esto y por esto, ¿no? Pues es que, fíjate, si el orden en ese momento no lo puso la titular del programa y siendo ella también ejecutiva, ¿no? Del área de espectáculos. Si ella no puso el orden, lo debería poner él, ¿no? Porque aquí ya se están pasando la pelotita y entonces quieren que ahora lo resuelva el patrón, que ahora el dueño de las canicas sea el que tome la decisión, si se va, se queda, que lo citan a junta, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Oye, George, pues si se supone que ellos como dueños de las empresas, para eso ponen a estos personajes. Para eso contrata gente. Para eso evitar, están ahí. Para evitarse problemas y cosas. Claro, para que sean ellos quienes toman las decisiones y aparte de todo, quienes impongan la disciplina también. Pero pues Pati nomás no hizo nada y ya lo que comentabas ayer, ¿no? Que suena todo a que es un show montado. Pero en este caso Ciurana sí debió haber tomado las riendas y poner orden y terminar todo, o sea, estaba en él terminar todo, se va sancionado. Si tenía que fregar a Patty, si tenía que fregar a Chapoy, si tenía que, pues los hubiera fregado y los hubiera puesto en su lugar, claro, ¿no? Pero ni una ni otro, a Alberto Ciurana lo que le interesaba era salir a aclarar lo de su persona, uh-huh, ¿no? Aclarar que él no, nada de lo que se está diciendo lo ha hecho. Vamos a pensar que es verdad, señor.
Sí, está bien que se defienda, pero ¿y la empresa que usted representa? Claro. ¿Quién va a salir a defender, a aclarar, a disculparse? ¿Quién lo va a hacer? Porque alguien lo tiene que hacer. Ok, ya se quede así, total. Ya vamos a manejar ese vocabulario dentro del programa. Ya se va a manejar ese vocabulario a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, y no me importa si es familiar o no. ¿De verdad ya se manejan las cosas así? ¿Ya no existe gobernación también que verifique ese tipo de cosas? ¿Ya tampoco? Estamos muy mal, ¿no? Pero bueno, No, pues sin pero la cantar. cosa no terminó ahí, Filip. Fíjate, tanto nos han estado friegue y friegue. ¿Cómo nos dijeron chuscas qué? Chuscas Chuscas desempleadas. desempleadas. La más desempleada que ya no sabe cómo vender su porquería de boletos para su porquería de obra, ¿no? Chuscas desempleadas. Nos han dicho cucarachas, las esas porquerías de internet. Bueno, de todo, Sí, ¿no? programas chiquitos, sin producción, Sin baratos, nada. Pues sí, muy sí. baratos, pero ganamos bien, así que ¿qué me importa invertir más? Así que bueno, pa' perra yo. Pero resulta que casualmente, Philly, casualmente el día de ayer, Televisión Azteca saca un comunicado. Un comunicado muy extraño que nunca lo había sacado. Mira lo que puso. TV Azteca Digital. ¿Tú sabías que por lo menos existía TV Azteca No, Digital? Yo no. no, Bueno, ni yo. es una de las plataformas más potentes de México, dice. TV Azteca Digital Ah. marca tendencia a diario. Ay, ¿en dónde, señor? Pues cuando escribe tarugadas Ricardo Salinas Pliego, yo creo que eso se refieren cuando anda presumiendo sus millones o sus yates, yo creo que a eso se refieren, ¿verdad? Somos el único medio en México que alcanza trending topics todos los días. Filip, Jeez. ¿dónde verán eso tú, Filip? Porque yo Pues a no lo le mejor tienen hallo. un intranet, ¿no? El interno de la Ah, empresa yo y el creo ahí vecino. dentro de la empresa, sí, si están conectados todos los empleados llegan a ser tendencia ahí dentro de la empresa, yo creo. Contamos con más de 120 millones de seguidores. Ay, mira qué padre. Acumulados en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Somos uno de los medios más interactivos de México. Ay, sí, como les encanta platicar, ¿verdad? Dice, en 2020 tuvimos más de 5 mil millones de reproducciones de videos en múltiples plataformas. Nuestra audiencia es nuestra fuerza. Dice fuente, datos de Twitter. No entiendo. ¿Cómo Twitter te dice todo esto, incluido lo de Facebook, Lo lo de de Instagram YouTube, y lo de YouTube? No no, entiendo. pues no. Fíjate No, nomás. se supone que cada plataforma maneja sus estadísticas de manera independiente. Pero aparte, mira, ellos en un inicio, y me refiero a ellos en general, a los medios de comunicación convencionales, nunca creyeron en las tecnologías, por eso se quedaron atorados y por eso se quedaron atrasados, porque ellos pensaban que la tecnología que ellos manejaban vía satélite, que sus transmisiones, sus enlaces, sus controles remoto, el manejar las antenas en una transmisión nacional, pues era lo máximo y que nunca iba a salir algo más. Cuando llegan las redes sociales y son de una manera mundial, ellos no daban crédito y siempre ningunearon y siempre sobajaron a la gente que se dedicaba a hacer este tipo de contenidos. ¿Hasta cuándo se dan cuenta, George, la magnitud y la importancia que tienen las plataformas digitales? Hasta el momento en el que empezaron a ver que su audiencia iba bajando, iba bajando. Ahora ya no están defendiendo el rating de la televisora, ya no están diciendo somos los número uno en la televisión, ahora ya son los número uno en las plataformas En digitales. plataformas ¿Por digitales, qué? claro. O sea, ¿por qué? Pues porque no quieren dejar ir a los clientes. Y si los clientes ya no se van a anunciar en televisión abierta, pues por lo menos que se vengan con nosotros a las plataformas digitales. Pero entonces la incongruencia de decir cucarachas del internet, esto, aquello, eso no sirve. Nosotros somos los que la palabra que cuenta y los que tenemos la última decisión en lo que se dice y en lo que se comenta. No es así. Ya se están dando cuenta en realidad y qué bueno por una parte. Pero por otro lado, pues entonces que dejen de fregar con el tema de que si Pues cucarachas y demás. hay una realidad, escupieron para arriba y les cayó. Esa es la realidad, qué pena Sí. con ellos. Y miren, señores de TV Azteca Digital, yo lo que les recomiendo es que ese papel que hicieron público, ese papelito, ese post o lo que o como lo tengan, se lo hagan llegar a sus empleados, incluido toda la gente de Ventaneando, toda la gente de Venga la Alegría, toda la gente de todos sus programas para que se enteren.
para que se enteren lo que son las redes sociales y la importancia que tienen, porque hasta ahorita ninguno de ellos tiene conocimiento de eso. Los únicos que tienen conocimiento son ustedes que manejan las redes sociales. Así que, bueno, para que vean que no somos tan chiquitos ninguno. Y la verdad es que ustedes me disculparán, pero no les creo sus números. Hay algo que no me cuadra. Así que qué pena con Godínez. Y si nos ponemos a hacer números, pues cuando quieran hacemos. Yo es que no sabes qué pasa. Gran producción. No, ¿sabes qué pasa, George? Los medios tradicionales, convencionales, estaban acostumbrados a que había dos empresas que manejaban el rating, ¿no? Que nunca supimos cómo medían el rating de la televisión o del radio, que era IVOPE e INRA, ¿no? Las dos grandes empresas que manejaban los ratings. Era muy sabido, mi George, muy, muy, muy sabido, que generalmente se compraban los números, ¿no? Ay, sí, fíjate, claro. Había un director artístico de radio, el apodado El Aguacate, don Gabriel Hernández. Fíjate que él dirigió, pues, muchas estaciones de radio en la Ciudad de México. Era bien curioso porque de repente un día le daban, por decirte algo, la Z, y la Z, mi George, cuando él la tomaba como gerente, ¡uy!, al número uno. Después lo pasaban a Radio Variedades y Radio Variedades al número uno. Y después lo pasaban a Radio Consentida y Radio Consentida al número uno. Decía uno, caramba, pues el señor es una eminencia en la radio. Ya después se van sabiendo. Claro, se va sabiendo que obviamente pues el que paga más es el que aparece hasta arriba. En las redes sociales eso ya no se puede hacer, George, porque las redes sociales te marca en tiempo real el número de personas que te están viendo, cuánto tiempo te están viendo, de dónde te están viendo, te miden absolutamente todo. Y como ya no puedes hacer trampa, pues entonces lo que haces es sacar un post y dices 5,000,000,000 de reproducciones. Ah, sí, pero como la gente no va a decir, a ver, vamos a sumarle, a ver si de veras, pues te vas con la idea de que sí es cierto. Afortunadamente para la gente que se dedica a esto, sabe perfectamente que para llegar a 5,000,000,000, bueno, no los hace ni TV Azteca con sus canales nacionales. En redes sociales, ¿dónde, mi George? ¿Dónde vas a encontrar que en realidad son todas esas producciones? Y que tú digas que lo han promocionado mucho y que la gente está pegada a las redes sociales de Televisión Azteca, pues la verdad es que no. Así que, sorry. Pero bueno, si ellos están tan seguros, que bueno, háganle saber a su gente, a su talento, porque son los que salen a cuadro y son los que no tienen ni idea lo que son las redes sociales, para qué sirven y la importancia que tienen en el 2020 y la importancia que van a tener a partir de este año en adelante. Porque creo que este año con lo de la pandemia, mira, Filip, yo creo que las redes sociales tronaron, se abrieron a todo lo que era, porque nos vieron en la necesidad de buscar las nuevas alternativas de comunicación, al no poder salir, al no poder estar con la gente, al no podernos comunicar, pues esta fue la opción. Ahora vámonos a que se haga todo esto, y ahí estamos, así que qué pena para ellos. Fíjate que yo creo que nunca, nunca, George, nos imaginamos que iba a haber consultas médicas virtuales, que iba a haber conciertos virtuales, que iban a haber viajes virtuales. O sea, este tipo, bien lo dices, la situación de contingencia en este 2020 nos obligó a tener que explorar más allá de lo que el Internet nos había ofrecido. Porque por muchos años el Internet fue entretenimiento, sí, pero hoy se convirtió en una herramienta de comunicación y de una comunicación necesaria y de trabajo. Entonces, para mucha gente, ahora... Y gente, estoy hablando gente adulta, mi George, que le costaba tanto trabajo el rollo de la tecnología, le han tenido que entrar. Ya no les quedó de otra, mi George, porque dice la abuelita, ¿cómo me voy a comunicar con mis hijos si no los puedo ver? Ahí los tienes a los abuelitos en el Zoom, ¿no? Aprendiéndole, claro. Aprendieron, mi George, aprendieron. Y era algo a lo que la televisión y el radio no le apostaban. Decían, no, hombre, eso ya que se quede con los millennials y nosotros tenemos nuestro público y todo. Mira nada más cómo vinieron a cambiar las cosas para bien, afortunadamente. Y esto es a nivel mundial. No es en México, es a nivel mundial. Qué bueno. Oigan, y precisamente hablando del tema, pues vamos a tener nuestro curso, nuestro primer curso del 2021, el día 16 y 17 de enero de cómo ser youtuber. Así que bueno, quien quiera inscribirse, que ya empezaron a inscribirse varios, ¿eh? Así que ya quedan poquitos lugares porque es cupo limitado. Bueno, quien quiera inscribirse, mande un correo, por favor, a 69productora@gmail.com y ahí les van a informar absolutamente todo. Por lo pronto, pues ya nos vamos, hermanitas, ya nos vamos, Filip.
Gracias, mi George, gracias. Oigan, recuerden, por favor, que todos sus donativos se convierten en boletitos de participación para nuestro sorteo del 18 de octubre. Y en cualquier canal, en cualquiera productora, Jorgito, Paperra, el Philip, el Alarido, en cualquiera de los canales se convierten en boletos. Ayer me preguntaban, George, en la noche, que si una persona hacía varios donativos a lo largo del mes, ¿solamente iba a participar una vez? No. Cada vez que ustedes realicen un donativo... Sí, si donaron 20 boletitos van a tener ahí en la tómbola. Y entonces es importante también que utilicen el hashtag Me Quedé en Shock y con eso van ustedes a poder participar para la rifa y nos dará muchísimo gusto el día que entreguemos todos estos regalos que tenemos para ustedes porque es una manera de decirles gracias. Así es, hermanitas, muchísimas gracias por haberse conectado. ¿Vas a estar en la noche, Philip? Al ratito, mi George, al ratito, 10:30 de la noche, los espero ahí en el canal del Philip y también el día domingo en el Alarido. Oigan, pasen un excelente fin de semana, disfrútenlo mucho, cuídense mucho de verdad. No dejen a un lado las medidas de seguridad que todos conocemos, diviértanse y, pues bueno, a pasarla muy bien. Exactamente, les mandamos besitos, hermanitas, cuídense mucho, esto fue... En shock. Con sus hermanas, Ricardo. Gracias, hermanitas. Nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. El lunes. Gracias. Bye bye.